Cómo estamos, estimados clientes de JTS Merchandise Outlet? Aquí estamos presentes el día de hoy. ¿Ya están? ¿Everything is good right now? Ok. No, pues hay que esperar un poco de gente entrar para que Ok, ahorita, para que, ¿but I can start explaining? Sí. Ok, estimados clientes, aquí estamos con el compañero Willison. El día de hoy, como prometimos, que vamos a hacer este rifa semanalmente. Aquí están los numeritos de la gente que compartieron la última vez. Recuerden que toda la gente que comparten se automáticamente se meten en la rifa, semanalmente tiene la oportunidad de ganarse algo y no alcanzamos ahora toda la gente que comparten, hacemos cierta gente para que la gente tenga una buena porcentaje de ganar las bolsitas aquí. Ok, así que mientras más que compartan, nosotros le vamos a estar agregando cada semana y para cada miércoles o jueves nosotros le vamos a llenar, lo que yo quiero es llenar ese bote de ¿cómo se dice? De seguidores, de nombres, puros compartir, okay, ahorita por tenemos favor. Una docena, pero poco a poquito compartan y así los agregamos a la rifa. Así es, o recuerden, ahorita que ya están, ustedes compartan, automáticamente van a estar en la rifa para la semana que venga. Aquí nomás que la güera nos dé luz verde, empezamos a leer los nombres de la gente que están ya en la rifa. Y como la otra vez, también recuerden, creo que era Patricia, ¿no? La última vez que... Patricia, sí. Hola, Patricia, ya te localizamos a Patricia, ya se le entregó su bolsita del otro día, se comunicó al último día que tenía, ya casi ya rifa de nuevo otra vez. De nuevo, exactamente. Iban a ser 10, pero como le habló, fueron 5, ¿okay? Así es. Así que ahorita vamos a, terminando la rifa, también le vamos a mostrar ropa de niños que tenemos toda la gente ya en espera. Es la ropa que le mostramos hace una semana, que estamos esperando que llegara a los conjuntos de Reebok, ya llegaron, así que ahorita le vamos a hacer su videito de ropa de niños, porque tenemos un calorón aquí, así que lo vamos a hacer lo más rápido que ¿algo? Pueda. Iba a decir, dijo saludos a Luz Velasco. Luz, y saludos mi Luz. Con el calor. No, mi Luz, algo heavy sí. Ahorita mi Luz, la verdad, va a ser algo rápido, sí. Más la rifa, y dijo el compañero, después de la rifa, la razón es la categoría de niños que ya llevamos un buen de tiempo surtiéndola atrás, va a ser un mixto muy sabroso, muy lindo, de varias tiendas finas. Ahorita que empecemos después de la rifa, le vamos a explicar las tienditas del poderoso mixto que va a estar, que duró más de la semanita, es un buen mixto. Ahorita le mostramos esto, primero que todo, la rifa, un sneak peek ahí, ya podemos empezar a decir de... Ok, recuerden, compartan ahorita, vamos a leer el nombre de la rifa y lo vamos a tirar aquí en el sobrecito aquí. Después les vamos a dar una meneada, sacamos el nombre y el ganador va a estar, ¿eh? Por ejemplo, aquí va el primero, Clever Up Store. Para los bilingües ahí. Tenemos gabachí. Gabachí, pues se llama Clever Up Store. Ok, tenemos también a Erika Redondo Vargas. Erika Redondo Vargas. Pero hay que hacerlos como pastelitos, ¿no? Hay que hacerlos, sí. Yo que quería chillar para mi... ya nos torcite, un cuadrito ahí. Ok, Luis Ortiz LeBron. Ya vamos, Luis Ortiz ahorita. Ahí. Aquí tenemos la famosísima Luz Velasco. Baby. Compartan con... No, digo el nombre de Luz. Compartan. Ok. Yane Hernández. Hernández, aquí también, parte de la rifa. Cintia Gutiérrez. Dinora Turcio. También parte de la rifa ahí. Wendy Zambé. Aquí otro. García. Que le pellizco aquí una esquina. No se crean, García. Aquí es la rifa ahí. Candy Uriarte. ¿Tu cliente la Candy, viejo, que viene de verse? Puede ser la Candy, la sabrosa Candy ahí. Allison García. Y Helen Liro. Jackie, no, con la Big Juicy la tengo, no compartan, no anda de... Compartan. Michelle de Cristo. Así que para la próxima semana queremos más. No queremos solamente esos, queremos más. Queremos más, pero menos es mejor. Estoy en vivo, te mando. Pero recuerden, repartan, compartan, hablen a los parientes, todos tienen una oportunidad. Aunque todavía no son clientes, si tú estás en el video repartiendo el video, ya estás incluido en la rifa, ¿eh? Exactamente. Aquí le vamos a dar una meneadita. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el último que quede o cómo? No. ¿El último que sale, que no? No, metiendo la mano de una vez. El primero. Qué chingón toda la gente. Ok, hijo. Aquí. Dale bien. Vale, estoy bien. Para caer la tabla. Ok, baila. No. Ok, sí.
sin mirar. Sin ver. Sin ver, aquí le vamos a menear, meter la manita. Bueno, hasta voy a voltear porque no hace el diablo que caiga uno que lo diga. A ver, viejo, el tamborazo allí, tamborazo. Michelle de Cristo, te ganaste las bolsas de bebé. Michelle de Cristo, les avisamos a los clientes que acaban, por favor, comuníquense con la bodega, están en el número, área 562-903-1280, ahí está Cecilia Rosana esperando. Repórtense en que usted es la ganadora. Si no se reporta, sigue la rifa. La semana van a hacer lo doble. Okay. Pero si reporta, marque, como dice mi compañero. So, Michelle de Cristo. JTL Merchale, Michelle de Cristo, ganadora de la rifa de las bolsas de esta semana. Todo de usted, dejamos pendiente. Recuerden, compartan y ustedes automáticamente ya están en la rifa, ¿eh? Ya. Ok, so tengo saludos para Puebla. Saludos para Puebla. Saludos. Hacemos envíos a todo Puebla también, ¿eh? Pero también tengo a Elsie Murillo, dice que ella quiere participar. ¿Cómo puede participar? Ok, pues ya. Bueno, Elsie, comparta los videos, manda tu nombre que ya comprobar la comportación y ya automáticamente está ya estás rifa. En la rifa, ¿eh? Pero compartan, por favor, así es como lo vamos a hacer semanalmente alguien se va a llevar algo bonito, sean bolsas o algo más. Mira, esta ropa la estamos esperando por más de una semana, tenemos clientes que ya están anotados en la lista. Ahorita acaba de llegar esta marca, es un poquito famosa. You can mention, ya right? llegó, pero ahorita ya vamos a comenzar a hacer el mostradero. A ver, aquí le vamos a buscar aquí. Sí, tire, $46. Ok, oh, sí, $46 de todas las pagas. Esa ropa Reebok va a ser desde recién nacidos hasta unos 12, 14 años. Ah, sí, yo creo más o menos. Sí, unos 12, 14 años más o menos. Vas a tener desde recién nacido hasta los 12, 14, como dice el compañero. Vamos a breve empezar a sacar estilos para que miren. Este es un buen mixto para que sepan de varias tiendas potentes. Famosas, potentes. Y aparte, obvio que le incluimos algo de marca aparte también, como ya llevamos unos días esperando los test de Reebok para incluirle a hacer el mixto mejor. Sí, es lo que dice mi compañero. Por ejemplo, tenemos muchos clientes ya que dicen, hey, queremos ya comprar. Lo único que estamos esperando era esta marca que ya llegó. Ahorita le vamos a mostrar lo más que se pueda. Le vamos a dar información más o menos qué porcentaje te puede salir de set de 2-3 piezas. Ahorita le vamos a mostrar también eso. Así es. Vamos a brevemente empezar a sacar piecitas para acá mirando. Para que sepan, el mixto va a incluir varias tiendas famosas, incluyendo Macy's, Costco, Carter's, varias cositas, JCPenney, es algo muy, muy Target. Lindo, un buen mixto. Sí. Y cuando hacemos el mixto así, les asegura a los clientes un mejor precio también. Mire. Dice Esther Morales, compartido y quiere bailecito. Sí, ahorita. Mire. Ahorita la veníamos aquí, ahorita le vamos a ver. Jaime de León, mi saludo para Willy desde Sonora. Saludos al viejo. Puro Sonora. Pero bailaba, viejo, el bailadito. Mire. So, como es, estamos quitando la hilera de arriba, es lo que están 24 esperando. 24 meses, 18 meses, dijo. 18 meses, correcto. ¿Es eso un part? No, esa es otra marca. Esa era, viejo, échale, viejo. Esa es la marca, era. Esta es la marca. Ponen a la atrás. No, dice, ay, mira, de León, dice bailecito. ¿Qué pasó, Jaime? Shortcitos, estos son set de dos shortcitos joggers, mire, uno, dos, lindo. y la marca, no, Joyce, etcétera, es buena marca. ¿No trae precio ese? Este trae Joyce precio, estaba en 31, pero se lo vamos a dejar en $15.97 a ustedes. Incluido el jefe, mire aquí, setcitos de tres unidades, sus bottoms, su desay, y hasta aquí el vivirón, mire. Ok, muy lo más lindo. Importante también que queríamos mostrar ese video es porque mucha gente piensa, oh, es puro set. No. No. Te va a venir un promedio, me está haciendo el compañero atrás, de 120 a 130 set. Exacto. Set de dos, de tres y cuatro piezas. Creo que estoy viendo unos de cuatro piezas, ¿no? Correcto. Sí, es el compañero para que no se van el viaje. Obvio, para agarrar el ojo, primero pone los sets para que los clientes miran el potencial en el mixto. Cuatro, esos son cuatro sets de Carter's, la tienda Carter's, de Carter's. La talla 24 ya saben meses. Que es, mira. Okay. Muy famoso, mira. Le vamos a mostrar aquí prácticamente lo más que se pueda de la paleta. Mira qué lindos, setcitos de tres unidades aquí te indican, la famosa marca Reebok que andamos esperando. Bien, podríamos haber sacado el mixto así. Sí. Pero el jefe, esperen para hacerlo más sabroso el mixto, a que agregarle algo de Reebok también. También viene algo de esta marca Starter, que es buena, puede ser invierno o pants, también es algo bueno, que eso es una pieza sola, parece una sudaderita que puede agarrar un buen precio, venderla individual.
como dice el compañero, recuerden, calcúlenle los sets que tiene alrededor de los 120 sets, que esos donde le vas a, es su cremita, donde vas a vender más cariñoso. Y también nomás porque no son sets las otras cosas, no quiere decir que no es nada bueno. Exactamente. También, nomás que sets es algo, tú sabes, le echas más gas, le vendes más eso y le sacas, oh, le sacas poquito menos al otro, pero con los sets le pones más chido. También si eres mayorista, puedes hacer, exacto, cajitas de 50 piezas, eso, mero. 10 cajitas de 50, uh-huh, y le agregas sus 10, 15 sets a cada cajita, igual se va a ver muy bien. Exactamente, bueno, buena razón del compañero aquí, ya para la gente que le quiere entrar a la polla, ser mayorista, sí, por eso unas cajitas de 50 unidades son muy accesibles a los clientes. Afortunadamente nosotros no tenemos, sí, el tiempo ni la capacidad para eso, pero le damos el precio de descuento a los clientes que pueden comprar de mayoreo y hacerlos ellos mismos. Y recuerden, las cantidades menores, ustedes pueden subirle algo el precio y les sale mejor. Y la gente, entendiblemente, pagan eso porque están comprando cantidades más pequeñas y haciendo más accesible para el cliente. Saludos a Jackie de Puebla. Saludos, muchachos. Saludos a Jackie de Puebla. ¡Saludos a Jackie! ¿Qué costo tiene? Qué honesta es esa Jackie. De México, creo que esta paleta le vamos a poner un, más o menos, unos 300 a 350, ajá, dólares el envío. Correcto. Me imagino, igual, el precio va a cambiar de cuando llega a Guadalajara y va a diferentes lugares de México. Ya te cobran pesos, no sé, 500, 800 pesos de Guadalajara al lugar de destino. Recuerde que trabajamos con varias buenas compañías ahí que incluyen sus precios, también les podemos dar los números. También, sí, cierto, o también hay compañías que dicen, no, yo se la pongo directamente hasta su casa. Por tanto, así que del envío no se preocupen, tenemos muy buenas compañías, como dice aquí, Oira, True Religion, Disney's. Miren, estas son dos playeras talla de 18 a 20. Tenemos aquí unos trabajadores que creo que le quedan esas tallas. Y pues le igual queda grande, la viejo, pueden vender como adulto. Mire, aquí le pueden sacar un poquito más de ganancia. Correcto. Porque esas pueden pasar como adulto, pero no son de adulto. Ahí está, uh-huh, la talla, para que vean. Uh-huh. Oh, y esta, por ejemplo, Willy. Mande. Sí, esto es una pieza, estas dos piezas. Correcto. Así que tiene dos piezas. Tomen en cuenta, así como hizo el compañero y preguntó la Anita, tras de la cámara, que todo set, sea uno, dos, tres o cuatro unidades, es por una unidad que se está cobrando. Obvio, lo suelto también es una pieza. También pueden salir algo repetitivo, pero diferentes tallas. Mire, por ejemplo, aquí viene un 18 meses y un 24 meses. No te va a salir cinco piezas de lo mismo de una sola talla, no. Los muchachos tratan de hacerte un buen mixto. Correcto. Si nota, Kira, te ponen el bonchecito de 3 a 6, de 6 a 9. Tienes aquí de 3 a 6, de 18. Eso va variado todo. Vas a tener sizes para varias gente. Qué bonita ropa. Así que para los que están viendo el video, compartan para que mucha gente nos vea y vean el tipo de mercancía que vendemos. Mire, aquí está la famosa marca CK, Calvin Klein. Son dos piezas, ¿no? Tres piezas. Aquí te Y cuenta como una. That's a nice one. What size, babe? No. Siguen y mire los colores, qué vibrantes. Mira las pijamitas, manga largas. Colores vendibles. Para la manga corta, para el día, ya en la nochecita, aunque se hace poquito fresco, mire, las manguitas largas también. Wow. Puros setcitos ahorita. Sí. Y la representación. Mucha gente nos pide mucha ropa de niños recién nacidos, así que aquí hay mucha ropita para todos. Mire. Sí. Sigan compartiendo, se me olvidó Luz García, ya sé que compartan. Le vamos a compartir el precio. Mire. Mire nomás. Y también para los tiempos navideños que van dando la vuelta. Mira qué curioso y qué lindo. Pura calidad. ¿Cuántas piezas trae esto? Solamente 500 piececitas. 500 piezas en una cajota grande. Quiere decir que sí viene mucha ropa muy buena. Y de aquí salió otra sudadera de la marca Starter. Esta marca también es buena. Uh-huh. Mire. Y más grande, mire, esa es, ¿de cuántos años? De talla XL, ¿qué? No, pues una de 15, sí, 14 ya años. Ya para los teenagers, o sea, estás llegando hasta niños de infantes, recién nacidos, hasta de 14, 16 años. Wow, mire. Y siguen saliendo los setcitos también para que si miren. Si les gusta esa paleta a un cliente en particular que está en línea, manden los mensajes ahí con la muchacha que está en el video y diga, yo quiero esa paleta para que nosotros la separemos. Correcto, hablen, ya saben el número, áreas. Compartan. Ya les tocará la rifa a ustedes, ¿eh? Para la otra, yo saco la rifa y se la llevan ustedes, García. Ya García, dijo, García. Ok, ya ustedes pueden decir el precio. Ok, bueno, pues el mixto ya saben, aquí les indica de mixto de 500 unidades, incluyendo los sets como una pieza, por solo
450 la pieza. 500 piezas o 4 o el set. Ajá, así que va a agarrar su calculadora, vamos a agarrar rapidito para hacerle cuentas. 450 por 500. Eso, mero. 500 piezas por 4.50, $2,250 la paleta, dólares, dólares. Carters, mira, para lo que viene. Y este, más el costo de envío, ok, puede ser unos $350, $400, dependiendo de su compañía. Así que le sale casi como en $2,600, $2,500 con todo y envío. Mar de Estrella, no sé si ya compra con nosotros, creo que ella lo quiere. Ok, vamos a ponerle a Marimar. Marimar, como la novela, ¿no? Dicho y hecho. También aquí está saliendo los vigos, que muy bueno también. Vamos a abrir una aquí para. Te lo reemplazo con unos cerraditos, Mari. Pallets y pallets, dice, compartido en más de 20 grupos en todo Tijuana. Que nos manden por mensaje su nombre sí. Para meternos la rifa. Sí, por favor, mensajitos. Nombre y lo vamos a repartir. Pallets y pallets en Tijuana. Pantaloncitos, ir a skinnies, buenos precitos, ir a para infantes de solo 24 unidades, dolaritos. Ir okay. Nomás. Esta es una muy pieza, lindo. ¿No, hijo? Los vivos. Sí. These are good. These sí, are good. Mire, también ahí tenemos están. Estos. Mire, esos overoles, ¿o cómo se llaman esos? Overoles. Sí, mire, los overoles. Bien bonitos. Así que la ropa está muy bonita. Ya esa paleta se la ganó Marimar. Marimar. No la ganó. Viejo, vamos empezando con 5 bolsitas, viejo. Es que la calor, mira. Mira nomás, $34 aquí. Mira, muy lindo ese 36, también, marca Vigos. Muy mira, bueno. $36, talla 12, skinny. Skinnies. Miren nomás, suetercitos. Qué bueno, ya llegamos a hacer cierto. De Target y tenemos que hablar con el muchacho de atrás, pero yo creo, a lo que veo, sí. Un 10% a lo máximo. Sí. Vamos a ponerle un 10%. Más potente en las tiendas famosas, sí. Sea Costco, no Macy's y todo no, eso. No hemos sacado todavía de Target, pero ahorita vamos a darle vuelta abajo y te vamos a mostrar lo de Target, pero no, ahorita esta no ha salido una larga. Super marca, ya la conocen, la calidad de esta marca, Oshkosh, muy linda. Ay, aquí es tu pieza sola, pero ya esta pieza en la tienda andas pagando $14 también por ella nomás. Es una playerita sencilla, pero mire, Carters. Carters, ya saben. Es importante para que le dejen saber a la gente. Esto es una pieza. Esto es mucho más cargado en Carters que cualquier otra cosa. ¿Sí? Muy bueno, muy bueno. Okay. Al fin del día nos van a dar una lista con porcentajes de tiendas. Sí, ahorita y todo eso para que ganen una buena idea ustedes. Ahorita anda un poquito ocupado, pero yo sé que nos van a dar la lista, pero cuando ya terminemos de vender todo, nos van a dar la exacto. Lista. Miren nomás aquí, como aquí, indicado. Es una blusa. Este es algo el primero, de Target. Es el primero que salga. Cat and Jack, Target, accesible ahí está, sí. Para que miren. Mira, una aquí, blusita ahí, pero con otras, todos los tecitos y todo eso. Aquí salió otra de listo. De Target. ¿Qué te leo, Monkeys? Carters. Y este es Captain Jack, Target también, va saliendo. Uh-huh. Es como todo, van a agarrar, van a separar, este es un precio, ese es otro. Ya sabe pero la gente que conocen estas marcas, que muchas calidad. De las tiendas a veces le marcan ahí para que una gente no vaya directos a las tiendas aquí sí. En los Estados Unidos y regresen. Pero todo nuevecito, muy lindo, ya saben, la marca, muy potente. Ver, miren nomás. Aquí me vas a ayudar con la marca, ahí. Viejo. ¿Esta qué marca los es? Los Monkeys, lo que sea, y la marcamos. ¿Esta qué marca es, viejo? Ah, este es del mall, este es del mall. A ver. Está bien en el mall. Si conocen la tienda en el mall de what is Jamboree? Jamboree. Es una tienda famosa en el mall. Viene el pants. Viene y viene. Este tiene precio de $29.50 y viene con tu setcito. La calidad es muy buena y viene sizes sí, surtidos. Sí, venía en una bolsa, pero para que los clientes lo vean, es son un dos set. Piezas. Sí. Muy viene lindo. Algo de ropa interior, pero igual es Carter. Para que tengan poquito todos los chorcitos. Sacando más aquí para que las casi todas las paletas va a ser un poquito diferentes. Uh-huh. Así que ahí va a haber clientes que nos van a ordenar de 1, 2, 3, pero van a ser casi poquito. Algo no de mucho. Lo más variado creo que va a ser lo sí. De Carters, porque sí, era un buen deal, sí. Mucho del otro puede ser algo sí. Repetitivo en los por sets, ejemplo, pero a lo la mejor, Carters más variado. A lo mejor eso también les va a salir en todas las paletas, les va a salir diferentes tallas, eso también pues. Como dijeron mis compañeros, lo único que puede ser variable va a ser lo de Carter, que viene bien variado. $36 aquí, más vigos aquí. Mire. Overalls. Eso también lindo. Son este Target. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos en el 9511 ANN Street, en la ciudad de Santa Fe Spring. Estamos a unos 30 minutos del centro de Los Ángeles ahí. Tenemos compañías que enviamos para Tijuana, que ellos ahorita hace como una hora pasaron a recoger aquí. Tenemos varias compañías. Usted mande su mensaje ya o marque la bodega al 562 a 903-260. Roxana o Cecilia los va a contestar y ahí nos va a pasar un vendedor y ya sea mi compañero Daniel, su servidor Willy o José. Josecito, les claro. Va a mandar los teléfonos de que enviamos a Tijuana o si usted tiene el de usted, igual lo podemos usar de usted. Usted mande mensaje, comuníquese. Pregunta, muchachos, por ejemplo, BCBG. Para
para Tijuana, más económico. ¿Cómo, sí. ¿Cuánto le calculas okay. la paleta? Así como está, te cobran $180, así. Pero si usted quiere pagar $25, se lo podemos vaciar más o menos. Es un más o menos, ¿eh? Porque bueno, sí, se ve sí, que sí. trae ganchos. En una caja acá, y se le puede poner otra arriba, otra caja, y puede ser una caja, yo le llamo un muertito, más o menos así, y te cobran como unos $100 a $90 a Tijuana. 90, ponle 100, más 25. $125 a 190. Te ahorras unos $70. Te ahorras sí, $70. O muchos clientes se los miramos así como está. Correcto. ¿Okay? A veces mis compañeros de empaque, puede ser que les quiten el gancho o sin gancho, como usted lo quiera. Así es como dice el compañero. Muchos clientes pues, prefieren que la mercancía sea directamente empacada aquí en la bodega. Ya no toca manos, ya nadie la abre. Aquí sí. se va sellada, particularmente la bodega. Nosotros la diferencia aquí que empacamos a mano. Hay otras sí. compañías que a lo mejor la comprimen la mercancía. Mejor para unos clientes les gusta que la comprimen por el espacio. Otros clientes que no quieren que la ropa llegue toda arrugada o tiene la opción empacar aquí físicamente en la bodega. Va selladita, le mandamos foto cómo se va el paquete. Y así como lo mandamos, así lo va a recibir okay. usted. Esas son marcas también caras de BCBG. De esos pueden salirte, ¿qué? Unas 12 o something. Unas 15 piezas, 15. Pero te va a venir de todas las tallas, sí, ¿ok? Pero mira no la marca también. Que así pues, eso también hay que mostrarles para que vean que puede salir algo que así. No que se enojen por muchas piezas de algo bueno. Fuera algo set. Malito y puros cecitos. Es BCBG. Es todo, viejo. Lo estoy mirando también mucho el Vigos. Oh, mucho. Saludos a Guatemala, a toda la gente de Guatemala. Los guatemaltecos de allá, ¿cómo andamos? 500 piezas, don José Guirón, agarre su calculadora, son 4.50 la pieza, serían 2.250 más el costo más a Miami y de Miami, ya sabe usted, para Guatemala. Ay, de León, sí, la siguiente Aide semana, León. Cuando compartan este video, sí. Es para la siguiente semana. Compartan. Toda la gente que está compartiendo ahorita están automáticamente incluidos en la rifa de la semana que viene. O échenle ganas, compartan ya mirando que hay ganadores cada semana. Muy lindo, no es mucho el esfuerzo. Compartan. Aquí y ya son automáticamente en la rifa. Otros suetercitos igual de la misma marca, pero diferente color, ¿ok? Aquí están saliendo las piecitas. Y también para que miren que salen. No, también mira, hay. El Oshkosh, mira, como muy lindo, glow in the dark. Hay muchos que vienen también así en bolsita, pero son set también, mire. Aquí vienen cuatro, nunca son tarde, tres piezas, nunca tarde. Son tres piezas, José, igual con Carter, ¿eh? Échale ganas. Mire, más pantaloncitos, igual, mire, igual ustedes pueden compartir, por ejemplo, pueden poner una blusita que salió con ese chorcito y lo pueden hacer ustedes set. Ok, tienen que buscar los sizes. Correcto. Y por ejemplo, iré como aquí. Cierto. Salió una blusita, usted la puede poner así en un conjunto y lo vende en set. Exacto. Mira, está tan bonita esa Val. ¿Qué es la Val? Balcom. ¿Cuál? Was that shirt, that one that you picked up, la blanquita. Oh, es Balcom. Es Balcom, that's a nice. Yeah, mira, para los niños, buena marca también así ahí. Sí, cierto, como dice el compañero, puedes convertir tus propios sets tú aquí a tu gusto. Obvio, subirle de precio y es una buena idea. Sí. Tiene varias opciones. A revender por mayoreo, armar cajitas o armar por piezas, es como guste y muy, muy buen talento en este mixto. Les va a dar una buena margen de ganancias a ustedes. Abajo, le vamos a dar una revolcada a toda claro, la República claro Mexicana, que sí, claro a Jalisco, sí. a Guadalajara, Manzanillo, todo. Al DF también, ahí va un chilangre. Y de aquí le estamos excavando hacia abajo también para que miren otras categorías que van a salir de abajo. Mire, para que no digan sudaderitas, eso lo guardamos para fin de año que ya viene el frío. Más sudaderitas o un mameluco, mira, mamelucos. Mire. Siempre. 1500 pusieron antes, que era 2250. 2250 más el costo de envío. Ok. Un chalequito aquí, era nomás para si quieren poner al muchachón bien catrín, ya se va a agradar esta, de la escuela. Esto viene. Esta es la ropa de Macy's, ya que estamos aquí de la estrellita roja, ahí viene eso, su etiqueta. La potente, la famosa estrellita roja. La calidad de ropa que viene. Aquí está. En la de Macy's, mis compañeros están agarrando creo que no sé cuántas piezas, pero lo agarran mixta, ¿ok? Así que toda la caja va a ser un poquito diferente. Miren nomás. Aquí ya Macy's, acuérdense que es bien variado, vestidos, blusas, blusitas, pantalones, de este todo también sale. Es de Macy's, mire. Este también miren es nomás. Una blusa de Macy's. Mira. Mire, vienen pantalones también. Pantaloncitos aquí. Mire. De Lee. Oh, saludos los para los paisanos del viejón. Los paisanos del viejón. No nomás.
pantalones Lee's. Miren, tienes más un pantalones. Super mixto aquí. Aquí, así que aquí va a haber de todo, para niñas, niños. Sí, pero sí, vénganse para acá. Mira esta marca. Mire, la Hudson. Uy, cuidadito, cuidadito. Mire, mire, esa chamarita, la póngala aquí. Mire. Hudson. Oh, that's a nice a ver, one. Pone... No, puede ser que una sí. caja traigan y otra no. Así que, pues ya se la ganó la, aquí la... ¿Cómo? Marimar. Marimar. Mira, okay. Qué bonita. Mira, también para los tiempos. Bueno, pues, bueno, pues es una buena oportunidad. Sí, pues está ahí. Ganando técnica la primera paleta del pues. Listo, es la de la suerte. Sí. Mira nomás. Ok. Multiplíquele por 20 después de lo que sea en dólar y multiplíquele por 20. 4.50 por 20, ¿es qué? ¿90 pesos o no? No, pues, no. Tiene que ser 2.250 por 20. 80, sí, como 70, casi 80 pesos por ahí, más el costo de envío. Es más, ahorita saco la calculadora que ya. Yeah. El calor, papá, el sí. calor. Son 500 piezas por 4.50, 2.200 por 20. Ay, ya me están aquí. 45,000. No. Alrededor de 45. Alrededor de 45. Yo creo pesitos que 90 pesos. Más, pesitos, no, 90 pesos no. No, anda hablando de la paleta total. Oh, total. No, yo digo por pieza. Por pieza es 90 pesos. Ya quieren saber el daño total. 90 pesos más. Multiplíquelo por 500. No, ok, ok. Por la pieza. Sorry, a ti me distraí un ratito. Es el calor también, ¿o qué crees? Las bailaditas de la mañana también nos cansan, no crean. Mira, cárteres, mucho cárter, ¿eh? No más. Mira, sigue saliendo. Mire. Los Lee's también. Sí, sí, el Macy's casi viene con daño. Buen ejemplo, buen puede ejemplo. Salir una manchadita o que el cierre no le sirva, como esa sudadera. Uh-huh. Sí, ya, esa no trae nada de daño, pero mire. Wow. Es de Macy's. Ya salieron dos, ¿eh? Ya salieron tomen en cuenta, por ejemplo, Macy's cuando tiene algo de retorno son las mejores categorías porque es con las marcas que vienes a ver. Cuando es retorno es más probable que tengas de ese tipo de marcas, Nike, Calvin Klein. Ajá. Y todo eso, por eso conviene mucho. La marca Hudson, muy linda. Esta paleta de Marimar está saliendo muy sabrosa. Muy bonita. Three T's, setsitos ahí adentro también. Muy buen mixto, recuerden, compartan la paleta nueva de la semana, 500 camisita unidades mixtas de niños vestir. Por solo 4.50 por unidad, sí. Set como gusten. Mira, aquí muy buen set. Aquí lo inversión. Amarraron con un tape, pero son dos playeras, mire, dos playeras Adidas. Y aquí ya ven, está haciendo los pants, Carter también. Carter, sí, ¿no? Ahí usted hace va a ser el juego. Veo muchos pantalones. Sí, vienen los pantalones, mire, viene Lee, ¿esa qué marca es? El Vigo está algo Lee pesadito, también. Ha mirado varios de los Vigos, también el Hudson. Oh, these are the ones that I want in lesson. Mira los precios de estos nomás, aparte de la representación, ya saben que esa marca irá. Un pantaloncito ponía dos añitos, $45. Y esto es lo que actual están pagando los clientes si van físicamente a las tiendas. Ahorita agarras un mixto de tiendas de Macy's, Costco, JCPenney y agarras este tipo de marcas a un precio muy mínimo. So, buena inversión aquí, Marimar. Nike, $20. Wow, está buena la pregunta. Champion, Costco, mira las potencias. Recuerden, para los clientes que ya son clientes de JTS Merchants Valley, ya saben cuánto te sale por pieza algo de Costco, cuánto te sale en Macy's. Ahora lo que lo estamos dando es un precio muy mínimo. Pero viene variado de muchas tiendas famosas, pues. Pura potencia, esto. ¿Qué se ve para más abajo, muchachos? A ver, deja. Mire. Para que vea la gente que más playerita Carter. Pues. Mira, le vamos a sacar. ¿Le vamos de aquí para allá o de aquí? Ya casi llegamos bueno, abajo, ¿no? Bueno, para que miren aquí okay. Nomás, mira. Joe, todavía está yo saliendo esa marca, aquí abajo. Yo esa marca la pusiera arriba, mira, ¿de dónde viene? Mira, Tommy. Ok, esa yo la pusiera arriba, pero pues como los muchachos nomás agarran miren. Y le echan así como caiga. Y mire, viene muchas marcas. Paquetería mire. Todavía. Mire, usted, ese pants para el frío, mire, qué bonito. Mire. Veo que está saliendo mucho esa marca. Mira, Joe's. Sí, Starters. Sí, sudadera y pants. Lo que va dando la vuelta. Sí, lo que viene dando la vuelta. Era el Joe's, muy buena marca. Oshkosh, mire, pants. Y esto está saliendo abajo. Mira, diría el viejón, mira, guache. Macy's aquí. Viene con su liguita y todo eso para que sepa, pero mire, set de una, dos, tres piezas, incluyendo el calzoncito ahí. Es un setcito de Tommy Hilfiger y viene mero abajo. Este es de la famosa tienda de Macy's. Ese también viene abajo, mira. Este es mira, un set de cinco piezas. Papá. Uno, dos, tres, ¿ven? Cuatro, cinco. Y abajito. Viene la liga. Esta es una pieza. Lo echaron abajo. Así que aquí no ponemos lo bueno arriba ni lo malo abajo. Así miren. Como caiga. A vamos a darle vuelta para acá. Miren. Más set. Miren. Que miren, abajito miren también. La, miren el tipo de sudadera, mire. Ah, qué bonita sudadera. Pantalones, igual es de la marca, dice, abajo. Mira, la Starter.
Costco. Se cayó, pero los... Costco. Calzoncitos. Los vestiditos. Carter's. ¿Cuánto salen pesos y cuánto le envío? Es todo, mi Lorena. Es todo. Gracias. Échale gana. También comparte, ya sabes, estás en la rifa. Mira, este es un set de pants. De cuatro pants. Mira, ahí están cuatro pants. Mira nomás. Usted puede hacer un conjunto con lo que salieron sueltos y puede hacer cuatro piezas aquí. Esta marquita, esta suetercita ahí donde la miras, muy lindo. Ya, yeah, qué bonito. Los precitos aquí. Mire. Oh, actually, like market, mire, los shortcitos de esa marca, ¿no, viejo? Esa es buena marca. Oh, el Hudson, you know mire. It. You know it. Compartan, compartan, recuerden, more Macy's. Y está saliendo desde abajo para que miren. Vamos a tener como unas 400 cajitas nada más para los clientes que están ahí para que se anoten. Manden mensaje o marque la bodega al 562-903-1280. Pregunte por Roxana o Cecilia, ellos le van a pasar a un vendedor. O si ya tiene su vendedor, mándale mensaje y dígale: José, yo quiero una paleta de lo que están mostrando ahorita. Ya se vendió esta, pero tenemos muchas paletas más muy disponibles. Similares, muy lindas. O márquele a su vendedor Daniel o a su servidor Willy y nosotros le vamos a apartar. Pero eso sí, esas paletas más van a durar en lo que la hacen, en lo que va a salir. Tenemos así muchos pedidos ya en línea, que gente que quiere de 1,000, 2,000, 3,000, hasta 5,000 piezas. Así que no se quede con las de ustedes. Como dice el compañero, como este mixto ya estaba en, armándose hace una semana, mucha gente ya tenía mucha información, nomás estaban esperando que se completara de armar, los pedidos ya están hechos. Sí. O si ustedes están pensándola, no la piensen, es una buena inversión, algo que viene incluido con el cambio de tiempo de ahorita, vas a tener para verano y el invierno que viene ahorita. Sí, viene variable. Las tiendas muy potentes y un súper buen precio, so, no se queden atrás. Saludos para Charlie Ortiz. Una, ok, mándame un mensaje al WhatsApp, por favor, para que yo la anote. Ya tengo varios clientes anotados para hacerle la factura y mandárselo. Agarramos pagos con tarjeta, le cobramos el 1.9%, o pagos con transferencia, o si manda al familiar, aquí le agarramos cash también. Cachetón, cachetón, siempre amable. Miren nomás, suetercitos abajo, siguen saliendo. Más shortcito. Mira, falditas. Mire, más de esas marcas viene mucho, pero viene mucho invierno. Uh-huh. Mucho grueso, mucho invierno, así que. Algo un suetercito 450, ¿no lo oyes? Mire, aquí vamos a abrir otro. Aquí salió otra de esa misma marca. Diferentes colores, Hola, ¿solo son de niños? Sí, solamente es de niños. También, si quiere, mande un mensaje y nosotros le vamos a poner un vendedor. O si ya tiene su vendedor, y el vendedor le va a mandar todo lo que tenemos. Manejamos ropa de Costco, ropa de JCPenney, ropa de tiendas famosas, muchas mixtas. A ver, si quieres, ahí dale un vueltón para que miren cómo está el ambiente. Hay unos clientes allá empacando sus zapatitos. ¿De dónde vienen los clientes, viejo? ¿Dónde te dije que? Ecuador. Ecuador, sí, ellos están ahorita empacando. Van a mandar para allá, para Miami, para mandar para Ecuador. Están empacando su propio producto ahorita ellos mismos. Hicieron el viaje desde Ecuador, se vinieron acá, nos miraron en el video, coincidente, y se dejaron venir acá. Están invirtiendo su primer paleta. Hey. Ellos mismos la están empacando, ahorrarse algo de ahorros para el envío y empezando muy bien. Eligieron su paleta, como les comentamos. Ustedes pueden venir físicamente a la bodega y hacer lo mismo que ellos. Aquí tenemos clientes desde Bolivia ahorita en el momento. No están muy lejos, hagan el esfuerzo, levántense, vengan a la bodega, no pierden nada, más que mirar buena mercancía. Vale la pena porque aquí tú vas a chequear bien la mercancía. Por ejemplo, ellos tienen su casillero. Mm-hmm. ¿Cómo se puede decir casillero? Su compañía que le va a enviar a Ecuador. Directo, no, el envío no va a ser de aquí a Ecuador, va a ser de aquí a Miami. Y de Miami ellos van a enviarlo a su país de destino, que es Ecuador. Correcto. Así que podemos agarrar información de eso también, no se preocupe, mande mensajes. Le compartimos esos contactos también para los que quieren hacer lo mismo, con mucho gusto. Ya nomás, shortcitos. ¿Hacen envío a Mexicali? Sí, a Mexicali. Claro, todos lados. A toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica, overseas, básicamente todo lado del mundo. Uno que otro, pues, que es algo particular el envío para allá, pero la mayoría de lugares, no problem. Y nomás. Ok, para los clientes. Verónica, dice, ¿cuánto sale el envío a Guadalajara? Dice que ha comprado con nosotros. Creo que más o menos le estamos calculando ahorita. Ahorita que termine, nos vamos a hablar con las compañías, le vamos a hacer un videito también 3,350 a ellos. Unos 3,350 más o menos esto puesto en Guadalajara. 50. Ya más o menos sabemos de tantas veces que armamos paletas alrededor de esto. Aquí está el otro setcito, Jamboree, you went good. Así que. No, pues todo, estamos, Vero, gracias, Ire. Todo, Vero. Starter. Viene mucho de esta marca, pero viene mucho invierno. Mira, aquí, como aquí viene un leggings. Sí, es un leggings. Mire. Mira nomás. Igual un pants. La top de arriba. De la misma marca. Aquí viene otra playera deportiva. Abajo.
Mire, esta es como de deportiva para los niños, mire. Dos sietitos. De la misma marca Starter, ¿okay? Y todo esto es desde abajo de la paleta, sigue. Los suétercitos Starter. Nunca hemos hablado para Alemania. Ahí pues le calamos, ya hacemos un cáliz, cómo no, cómo no. Alemania, papá, tiene que decir, claro que sí. A Ecuador, sí, sí, tiene. Sí, como la clienta, sí, como les acabo de explicar, mucha raza quiere que le envíenos directo a Ecuador, no se puede. Pero tenemos clientes que a veces nos dicen, no, pues mándame al cliente y yo le explico sobre el casillero. Muchos clientes que yo trabajo, hay una señora que siempre se llama Soledad, ¿no, Ana? ¿Cómo se llama? Elizabeth. Hay una señora que se llama Elizabeth, ella tiene sus casilleros en Miami y ya ella te puede ayudar. Es una clienta que pues es muy buena onda porque nadie te va a querer dar el teléfono y ella lo comparte siempre con los clientes. O sea, para todos hay. O sea, tenemos la información, usted habla en directo y con mucho gusto. Aquí salió, mira, un setcito aquí para el Catrín con todo lo de arriba, el chalequito. Oh, mira. Ahí para la quinceañera. Mira. What brand is this bad boy? Diego, ya se van a grabar también. Este viene siendo de Macy's, mira, los dos, el setcito entero, aquí se lo llevan. Y viene mucho cárter, viene mucho cárter suelto, como es una playerita manga larga. Carter's pero underwear. Igual le podemos buscar el también. Aquí. Ok, prácticamente aquí le mostramos que hace toda la paleta, puede ser un arriba, 80-90%. Para los que están conectando. Llegamos a lo que es. Sí, para los que se están conectando, mira, llegamos abajo. Watche. Mire, todo está muy bueno. La mayoría viene en bolsita. No todo viene en bolsas, pero el 50% sí. Mira. Le mostramos un paquete de ropa de niños de tiendas abajo. Famosas, ¿ok? Carter's, 500 2, 3, piezas 4, 5 unidades. Por 4.75 la pieza más el costo de envío. 50, papá. Oh, perdón. No se la, ya que la compró, viejo, ya le queda. Calor. No se preocupe, es el calor, es el calor. Conmigo con la 4.50 la pieza. 4.50 la pieza. 4.50, papá. El slip one. Pero mire, desde abajo ahorita salió Carter's. Mira cuántas piecitas, una, cinco, dos, tres, cuatro, cinco piezas por una unidad, viejón, aquí se está un changuito, tío, tráenos agua, bueno, mira, para que miren, llegamos, recuerden, dijo el compañero aquí, compartan, por favor, recuerden que empezamos con la rifa de temprano, que se ganaron también, Marimar eligió esta paleta, muy buena compra, Marimar. Digo que siempre las primeras paletas es algo potente, pero todos van a agarrarlo, sí, recuerden, pueden hablar a su vendedor, está el Willy, está Daniel, está José, le hacemos la llamada en vivo, eligen su paleta y esa paleta la que en realidad se van a llevar, no le vamos a hacer, sabes que ya miraste un video y te vamos a dar una de atrás, no vas a tener el gusto de tú estar incorporado en la compra, pero hay muchos clientes, pero hay muchos clientes también que este tema que está tocando mi compañero, hay muchos clientes que dice, échame dos sin ver. O échame una que tú veas que está mejor que otra. Por ejemplo, si yo veo esta, que me salieron dos sudaderas Nike y la otra me salió una, pues le voy a mandar la que así traen dos. Correcto. ¿Sí me entiendes? Mucha gente con nosotros así maneja. Hey, Willy, tú búscame dos, búscame una, hazme la factura, me la envías. Correcto. Pero igual, usamos el método que hizo mi compañero de hacerle la videollamada, le mostramos dos, para que ustedes tengan opciones de chequear la número uno o la número dos. Así es. Correcto, los clientes que obvio ya tienen su experiencia, ya saben, ya han comprado. ¿Sabes qué? Dámela sin ver. Sí. Para la gente que van empezando y todo eso, y obvio quieren ser algo particular y elegir su paleta, sí, y asegurarse su compra, y para que les vayan bien, tomamos el tiempo de hacerles el video con mucho gusto en vivo. Sí. Si están físicamente aquí en los Estados Unidos, con mucho gusto, dense la vuelta. Mucha gente nos dice, ¿sabes qué? Confío en ustedes, pero yo digo, siempre digo, ¿sabes qué? No confíen nomás en mí, entre los dos lo vamos a hacer. Sí, hay mi mucha experiencia gente la tuya, elegimos tu paleta. Que manda a su familiar, ¿no, viejo? A veces, por ejemplo, yo tengo un cliente y dice, Willy, va a ir mi hermana a ver. No, con mucho gusto, llega la hermana y dice, Willy, yo no sé nada, mejor tú escógela. A veces también sale eso, correcto, de ese tema. Pero tratamos de lo más que pueda de enseñarle la mercancía. Y pues, prácticamente esta 100% recomendada. A ver, Michelle. Michelle, espérame. Ay, Michelle, comuníquese, hable en la bodega, el teléfono 562. Ya le iba a cambiar a García. 953-1280. Michelle de Cristo, la ganadora, comuníquese, llame a la oficina área 562-903-1280, eres la ganadora. Ufa, ok, pues algo más que ya hemos enseñado el día de hoy, directora. Pues ahorita, ok, esto también, muchas gracias y también mande sus mensajes porque tenemos mucha variedad de mercancía, no solamente eso, tenemos ropa de Costco, JCPenney, ropa mixta de otra de niños también que tenemos de 500, 1000 piezas, tenemos tenis, tenemos paletas de maquillaje ahorita de la marca L'Oreal, Maybelline y poquito del CoverGirl, Wet n Wild, y poquito bolsas, zapatos, calzado, ropa, accesorios,
poquito de todos, o no se cierre nomás en una cosa, sí. Tenemos varias cosas. O así que mande su mensaje, estamos. Y nosotros le vamos a mandar, le vamos a agregar al WhatsApp y le vamos a mandar la lista de el 90% de lo que tenemos. A veces correcto. Te vendemos los lotes grandes porque así como llegan se venden, ¿ok? So, ahí estamos, de nuevo, estimados clientes de JTS Marshall Adaule, gracias por estar en el día de hoy, de compartir, estar en el programa. Ya saben, para la próxima semana lo mismo se repite, una rifa, los que están mandando y compartiendo ahorita van a ser parte de la rifa, por favor échenle ganas, ya saben el número de la bodega, área 562-903-1280, aquí su servidor Daniel, el Willison, José allá atendiendo, hasta la próxima, aquí estamos al servicio, ¿eh?